joven jugaba, salpicando olas en medio de las rocas. Vieja caracola, que dejabas que el sol con sus bellos rayos besara tu concha. Vieja caracola, no llegaste a querer y perderte por él, amándole a sola. Ahora huyes al fondo, en las oscuras sombras, donde solo el recuerdo de un amor imposible perdida le llora. Ser superior, hermosa armonía, dulce melodía, la gran sintonía me envuelve en amor y caigo al universo de besos y flores, de vino divino, bodega interior. Mi alma se recrea y en medio de notables calima que trae el viento del desierto saharaui. Y esto no le va a gustar aquí en los mosquitos. Se vuelve inaguantable. Las cucas, que son las cucarachas y otros insectos. Una defecación vacuna. Un boñigo, un pastuño, una mierda, ¿no? Ustedes se ríen, pero después de comer todo el mundo dice, yo estoy embotado, ¿no? Y se van a cagarcía. ¿Qué es ir a cagar en secreto? Por lo de la CIA, ¿sabes? Dice así, dice. Me siento como una costa y el sol pega inquebrantable. Y en medio del desconsuelo, ¿quién pudiera ser la sombra para no pasar por esto? El grupo frangollo.com comienza en junio del año 2000. A ver si hay alguno por aquí que vaya comenzando ya. Y hay que decir que Tito Herrera, todos lo conocemos a Tito de toda la vida, y Agustín Herrera, aburridos y cansados de mirar al mar, hay que decirlo así de claro, deciden poner el toque musical, como no, a uno de los mejores pueblos, por no decir el mejor pueblo conocido como Castillo del Romeral. El mejor pueblo de marineros de Gran Canaria. Que no se escucha, de Gran Canaria, bien arriba, con fuerza. Como tiene que ser. La gran familia del castillo, así se conoce en los medios de comunicación, en la lucha contra muchas cosas que han sucedido en la zona, de las cuales tampoco vamos a nombrar el día de hoy, pero hay que decir que es un pueblo de luchadores auténticos. Se ha demostrado que es una gran familia, la familia del castillo. Hoy en día, hay que decir que esos amantes de la tecnología, de las nuevas, concretamente de Internet, se unen y ponen su toque informático en un grupo de músicos frangolleros para pasarse a llamar más tarde frangollo.com. Hoy en día son uno de los mejores grupos de nuestra cultura canaria, dándole su toque personal a nuestra música y demostrando que en el Castillo del Romeral no solo hay pescado, sino auténticos profesionales que saben y entienden de música. Nos regalan cada día, en su paso de escenario, música con sonidos canario-cubanos. En estos 10 años han compartido escenario con Mestizay, con los Gofiones, con los propios sabandeños, con Manolo Vieira, con el pasado por este escenario Aristides Moreno, y hay que decir, hasta con el mismo internacionalmente conocido Carlos Baute. Y mi pregunta es, honestamente, ¿son realmente buenos? ¿Son realmente buenos? ¿No se escucha, sí o no? Pues yo le digo a ustedes de que no. De que no son buenos. Yo como profesional y crítico musical digo que no son buenos, sino son buenísimos. Son quizás los mejores
que pisan escenarios en Canarias. Les puedo decir que son auténticos y vamos a darle paso ya a ellos. Con todos ustedes y con su gente, en Casillo del Romeral, francoyo.com. ¡Este fuerte aplauso! Yo que soy tan cariñoso, que te quiero de verdad, cuando me ves a preguntar. También a la asociación Arrebato, por supuesto, que hayan estado esta noche con nosotros enriqueciendo el evento, que al fin y al cabo no solo era el aniversario de francoyo.com, que fue como empezó la idea, sino queríamos ser partícipes nosotros y ellos también de hacer entrega de ropa, comida. Los tiempos que corren no son los idóneos para el tema del dinero, pero a todo el que ha aportado, pues muchas gracias en general. Y que toda esta comida, estos alimentos y demás llegue a los diferentes comedores sociales o a las diferentes parroquias que se entregarán a las personas más necesitadas. Si alguien viene de la asociación Arrebato, se lo agradezco. Gracias. Bueno, yo solo quiero agradecerle este momento que nos han dado a nosotros, a la asociación. Llevamos poquito tiempo y queremos hacer muchas cosas más en el pueblo y me gustaría que la gente nos echara un poquito más de ganas y de mano, ¿no? Y agradecerles a ustedes y que sigan así. Con de Cáritas, que ya lo tenemos ahí al lado de las carpas, está retirando todo el tema de la comida y de la ropa y demás, que se lo llevan para repartirlo las diferentes parroquias, iglesias o las diferentes comedores sociales. Me gustaría que le diese un fuertísimo aplauso porque están comprometidos a venir a retirarlo y aquí está. Nos lo autorregalamos francoyo.com. Primero por haber llevado estos 10 años la música hasta todos los puntos que hemos podido. Agradecer a todos los que han pasado por Francoyo y han puesto su granito de arena para enriquecer la música en Castillo Romeral, en todo el municipio donde hemos ido, como hemos dicho. Y a los que estamos, por supuesto, que estos 10 años han servido de algo y se lo agradecemos al pueblo del Castillo y a todo el mundo en general. Muchísimas gracias.